múltiplos y divisores. A ver si no nos enteramos de algo. ¿De esto enterasteis cuando lo disteis allá por noviembre o no? ¿Por diciembre? ¿O se ha olvidado ya todo? Más o menos. ¿Más o menos qué? Bueno. ¿Quieres salir a explicarlo? No. ¿Por qué no? Te pago. ¿Tampoco? Ni cobrando. Bueno. Bueno. Los múltiplos son los más fáciles de sacar, ¿vale? Los múltiplos de un número son todos los números que se pueden dividir entre el número original. ¿Todos los qué? Todos los números que se pueden dividir entre el número original. Vamos, todos los números que salen de la tabla. Por ejemplo, los múltiplos de 2. Que no sé si lo habéis visto alguna vez, pero se representan así. Un 2 con un puntito son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. ¿Sigo? El 12. ¿Sigo? Los múltiplos son infinitos. No puedo acabar de escribir todos los múltiplos de un número. Nunca. Me tira toda la vida, me muero, resucito los 3 días y sigo escribiendo. Y no puedo. Los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Le voy a escribir más porque luego creí que es la tabla nada más. No, todos los números. Hasta el infinito y más allá. ¿Vale? Ahora, ¿cómo saber si un número es múltiplo de otro? Dividiendo. Por ejemplo, es... ¿153 múltiplo de 3? No. ¿Cómo he dicho? Dividiendo. No es múltiplo. Sí. Que sí. Que lo he preparado yo ya fríamente. Lo he pensado. Dividiendo si la división es exacta. ¿Qué quiere decir que la división es exacta? Que el resto es cero. Uy, no te saco el ejercicio. José Luis. ¿Cómo se maneja la barba a una piedra? No. ¿Una piedra era su Dios? No. Igual que aquí, tú sacas los muñecos, las imágenes en Semana Santa, pero tú no alabas al muñeco, tú alabas lo que representa, ¿vale? En realidad es un muñeco, es una representación, es una escultura o lo que sea. Ellos ven su Dios ahí, ven su religión, cada uno tiene derecho a... El 10, el 12 y el 13, para que te entretenga. Venga, divido. Es igual que la cruz es una representación de Cristo en la cruz. Pero te quedas con la cruz nada más y eso para ti es un símbolo. Para ti, para mí no.
No, yo soy Messi. Y yo, a diferencia de Dani Rovira, no cobro. Solo existe, ¿eh? El resto es cero, ¿vale? Entonces, 153 múltiplo de 3. ¿Tengo que explicar algo más de esto? ¿Lo veis o no? ¿Hago otro? ¿Tú lo ves? Lo ve, cuando digo lo ve, quiero decir lo entiende. Pues si hago así, no lo ve. ¿Vale? ¿Lo entiende? Bueno, decir lo entiende está feo. ¿Por qué? No, no. Porque lo entiende está presuponiendo que tú lo haces perfecto. A lo mejor te dice, ¿me explico? ¿O lo he explicado claramente? Yo no. Yo digo, lo entiende, porque yo soy ingeniero y lo hago todo perfectamente. Yo lo explico perfectamente. Y si tú no lo entiendes, es cosa tuya. Yo no puedo hacer más. Entonces, hay que decir, ¿me explico con claridad? No, ¿me entiende? ¿Borro? Sí. Bueno, los divisores son más divertidos. Pero es el mismo concepto. Pero da la vuelta, como un calcetín. Divisores. Números que dividen al original. Te dan un número y te dice, ¿cuáles son los divisores? No son infinitos. Y se pueden sacar. Por ejemplo, ¿cuáles son los divisores de 2? Los divisores. Los divisores de 2 son 1 y 2. Y ya está. No puedo pasarme del 2. Los divisores de 3. No. Yo pongo todos los números y digo, y empiezo a probar. 3 entre 1 se puede hacer, ¿no? Pues diviso 3 entre 2, lo tacho. 3 entre 3, el número mismo y el 1 siempre son divisores. Es decir, que estos números hay que ponerlos siempre. Ahora el 4 ya es más bonito. No. El 3 no. 4 entre 1 se puede hacer. Bueno, estos dos son, estos ni los pruebo. 4 entre 2 se puede hacer, ¿no? Sí, 4 entre 2. 4 entre 2. 2. 4 entre 3 no se puede. Pues no diviso. El 5. Yo cuando hago los divisores, yo escribo el 5. El 1, el 5, los dejo porque siempre son. El 2, el 3, 4. Ya tuvo que hacer spoiler. Rafa, todo lo tuyo, que tienes muchas cosas que estudiar. Venga, del 1 al 6. El 1 y el 6 ni los miro. El 2. Sí. El 3, el 4, el 5, ya está. El 7, que es muy divertido. Voy a hacer esto y ahora voy a hacer un truco, porque si no es un rollo. Venga, de 1 al 7. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Primer truco. Con que os quedéis hasta la mitad, ya vale. Es decir, el 7, con que lleguéis al 4, ya, porque el número es más grande, no. No se puede dividir. En más de una parte. Si tú ya vas por más de la mitad, no lo puedes dividir en dos partes que sean iguales. Así que te quita un montón de números. Bueno. El 8, y ahora vemos el truco.
La, 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 la. Ahí está. El 1, sí, el 2, el 3, el 4, todos los pares, ¿no? El 5. Ya no, no hace falta que haga más, ¿vale? Pues me he pasado de la mitad. Todos estos números que son divisibles solo entre uno y el mismo se llaman. ¿Cómo se llaman? Hay números que se pueden dividir entre más de un número. Entre el 1 y el 6 y alguno más. El 2 y el 3. El 2 se puede dividir entre el 2 y el 4. El 4 entre el 2 también. Pero hay números que solo se pueden dividir entre sí mismo y la unidad. ¿Cómo se llaman esos números? Primo. Y ahora vamos a aprender un truco para hacer los divisores. Mira, eso ya no es. Cuando me digáis, borro. ¿Ya? ¿Ya, everybody? Una cosa es copiar lo que yo estoy escribiendo y otra entenderlo. Copiarlo sin entenderlo no vale de nada. ¿Te está enterando, no? ¿Seguro? Bueno, ya veremos. El sábado. Yo en la playa. Vamos a ver, los divisores de 12. Puedo escribir todos los números, como hemos hecho antes. Pero cuando los números se hacen muy grandes, son muchos números. Entonces hay un truco. El 1 y el 12 lo tenéis que poner siempre. Y ahora, yo digo, ¿se puede dividir entre 2? ¿Sí o no? Pues el 2 lo pongo, pero es que este también lo pongo. Aquí. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, el 6, el 2 lo pongo, pero es que el 6 también. ¿Vale? El 3, ¿se puede dividir entre 3? Me cabe a 4. Por 4 también lo pongo. Entre 5 y entre 6, pues ya llega a la mitad, ya no hace falta que haga más nada. Porque ya llega a la mitad. ¿Ok? Lo puedo poner en orden para que quede más bonito. Fijaros que 1 por 12 es 12. 2 por 6 es 12. Y 3 por 4 es 12. Y lo voy haciendo por pares. Y no tengo que ir probando tantos números. Ahora os voy a volver loco. Venga, el número más grande que hay, el 80. ¿Qué hago con el 80? ¿Qué hago con el 80? Pues sí, el 1 y el 80 lo tengo que poner. Venga, entre 2 se puede. Entre 3. No, entre 4. Entre 4 a 20. 4, 20. Entre 5. Sí. Cinco, 16. Entre 6 no, entre 7 no, entre 8 sí. Nueve, 10, ya está. ¿Por qué digo que ya está? Porque ya he llegado al 10, que lo tengo aquí. Entonces ya no tengo que seguir.
Cuando ya he llegado al número, he llegado al 8, el 9, el 10, el 10 ya lo tengo. Ya no tengo que seguir porque ya he cogido todos los pares. Ya todos los que coja, el 16 y el 20 son más grandes. ¿Vale? Bueno.